Axel and Rory. Go tell and Rory. Go tell and Rory that everybody's dead. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police. ¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos esta gran figura de Leon S. Kennedy de Resident Evil 2. Esta marca es nueva también para nosotros, apenas acabamos de adquirir unas cuantas piezas como lo pueden ver. Va a estar para la venta al público en general, tanto en la tienda como en la página de Facebook. Ya saben cuáles son las redes sociales, síganos, amigos, de todas maneras se las dejamos en la descripción. Y vamos a... hablar de una nueva marca que se llama Lim Toys o Limini Toys. Bueno, como podemos ver, en primera ni siquiera dice que es Resident Evil porque no cuenta con la licencia oficial para producir esta figura de Leon S. Kennedy. Es por eso que pues vemos que trae un oficial de policía, uniforme, versión de uniforme y Bio Evil, en vez de ser como normalmente debería decir, que debe de ser Leon S. Kennedy de Resident Evil 2. Pero pues veamos qué tal se ve esta versión. Hay dos versiones, esta es la versión deluxe, que según trae accesorios extras. Vamos a ver qué tal. Miren, la caja la verdad está muy padre. Como podemos, lo padre también que está de la caja es que los sellos, chequen los sellos, son sellos por parte de la marca. Se ve muy genial también. Y así que procedamos a la revisión. Bueno, amigos, ya la abrimos, así que vamos a ver qué onda con esta figura. Bueno, a primera vista podemos ver que es un blister totalmente transparente. Y sí está repleta de accesorios, como lo podemos ver. Está genial. Vamos a ver qué tal la calidad de los accesorios, pero chequen cuántos trae. Simple y sencillamente aquí trae dos armas, dos cargadores, un cuchillo, una granada, los cambios de manos, las pistolas, las llaves. La verdad es que sí se ve genial. A ver, vamos a ver por la parte de abajo. Como pueden ver, el blister se desprende y salen los demás accesorios. Estos accesorios únicamente los trae la versión deluxe, amigos. Que es lo que es la escopeta, la máquina de escribir. Esta es como una ametralladora. Esta la verdad no sé qué sea, la planta. Este es un lanzafuegos. El lanzafuegos, la base. Esta versión deluxe es la única versión que trae todos estos accesorios extras. La versión normal solo incluye lo que es la figura y esos pocos accesorios, y esta versión deluxe trae muchos accesorios. Pero pues vamos a ver qué tal la calidad, para ver si vale la pena comprarla. Bueno, amigos, ya tenemos aquí la figura afuera y la verdad a primera vista se ve increíble. Chequen el detalle que tiene en la cara, chequen qué bien diseñado está, chequen los ojos, el pelo, la boca. La verdad es que se ve increíble la figura. Vean el detalle del traje, qué bien diseñado está, a pesar de que para muchos, como les repito, dicen que puede ser una figura bootleg porque no tiene la licencia como tal para poder explotar la marca de Resident Evil. Se ve increíble. Tiene muy buen diseño. Vean el cinturón. Se le puede mover con facilidad. Vean todos los detalles que trae el cinturón. Vean el portapistolas. La verdad, la calidad del plástico de las botas, lo que son las manos, de la cara, se siente muy bien. Vean el cuello, la verdad me encantó cómo se ve. O sea, se puede mover con facilidad. Aparte no se le ve absolutamente nada de... Se ve muy muy realista, la verdad. Se puede mover muy bien el cuello. Arriba y abajo se ve muy bien. La verdad es que se ve genial, amigos. Ni el único malo de las figuras de tela, en este caso, en esta. Chequen esta parte.
Yo creo que si se abre de más la mano, se puede llegar a romper. Por lo cual, pues no es muy recomendable que se mueva bruscamente. Lo que es la flexión del codo, la verdad queda muy bien. Las manos, cómo gira, la flexión de las manos. Se ve muy, muy genial, la verdad. Vean la rodilla cómo dobla. Se ve muy bien. Puede abrir igual de la misma manera. Es muy limitada la abertura porque pues, se puede llegar a descoser de esta parte. Pero en sí en general está muy bien costurado todo. Se ve muy muy padre la verdad la figura. Vamos a ver si se para con buena facilidad. La verdad es que se ve increíble. Está muy muy padre la figura la verdad amigos. A ver, pasemos por ahora con los accesorios. Chequen ahora los accesorios amigos. La verdad es que me da miedo perderlos porque están sumamente pequeños. Estos son los accesorios que trae la figura, que es la versión normal. La versión normal únicamente incluye estos accesorios. Ahorita vamos a pasar con los accesorios de por qué la hacen la versión deluxe y por qué está más cara. Chequen esto. ¿Quién sabe qué sea? Pero se ve padre. Incluye el cambio de cara. Este cambio de cara que tiene, que está como rasgada, como si tuviera sangre. Ahorita vamos a ver con qué facilidad se le cambia la cara. Chequen esto, amigos. La granada. El cuchillo. Chequen los detalles que tiene el cuchillo. Vean qué increíble se ve. Los cambios de manos. Trae 6 cambios de manos. Estos son para sostener las pistolas. Supongo que estos son para sostener las armas largas. Chequen qué increíble están cada uno de los accesorios. Este es donde viene, se supone que las municiones. La verdad es que están geniales cada uno de los accesorios. No los quiero sacar todos porque siento que los voy a perder. Es lo malo de que están tan pequeños los accesorios, que se sienten que son como que se van a perder. Estas 4 llaves que incluye aquí, la verdad es que también se ven geniales. Los que han jugado el juego sabrán mejor para qué son. Ahí déjenme en los comentarios, porque la verdad es que yo tiene un rato que no juego un videojuego de Resident Evil. No recuerdo para qué son, la verdad. Apenas voy a jugar el Village, vamos a ver qué tal está. Vamos a regresar con el videojuego. Van a ver reviews de videojuegos. Vamos a estar hablando igual que de esto. La verdad es que sí se ve muy genial. Pero pasemos con lo más importante. Ahorita checamos el cambio de caras y todo lo demás. Estos accesorios únicamente los incluye la versión deluxe. Chequen el tipo de accesorios que trae la versión deluxe. Tiene una máquina de escribir. Tiene un mensaje para Claire. Literal, trae un mensaje como tal. 28 de septiembre de 1998. Vean el detalle que tiene la máquina de escribir. Por eso es una versión deluxe. Vean todos los accesorios que trae. Chequen esta escopeta. Vamos a ponérsela a ver qué tal se le ve. Así, porque está medio mal puesta, pero no, la verdad es que están. Chequen este, amigos, que es el lanzacohetes. A ver, veamos qué tal. No, la verdad es que los accesorios, en verdad, créanme que son otra cosa. Sinceramente, están. La calidad del plástico se siente sumamente bien. Y la verdad, el diseño de las figuras está increíble. Chequen esto, tiene hasta su visor. La verdad es que se ve genial. Vamos a dejar este de lado. Chequen el lanzallamas.
Vean todo el diseño y todos los detalles que trae. Que trae hasta aquí la descripción de lo que es. La verdad es que se ve increíble. Cómo está la llave para abrirle. Todo se ve genial. Sinceramente no me esperaba mucho de esta figura. Y me está dejando... Chequen la verdad la calidad, amigos. Lo repito, me está dejando increíblemente sorprendido. Vean esto. Ven el lanzafuegos. Qué bien se ve, la verdad están sumamente padres. Hasta la maceta está súper bien diseñada. No sé para qué tiene una maceta, pero la verdad es que también hasta la maceta, las plantas se ven geniales. La radio está genial, amigos. Vean la calidad, vean el diseño que trae. Vean qué bien diseñado está. Chequen nada más todo el tipo de detalles que trae. Y por último pasamos con la base. La base también está muy padre, se ve muy resistente la base, la verdad. Un material, un plástico duro. Policía de Raccoon City. Vean qué padre está la base. Y aquí trae el nombre Leon S. Kennedy. Y el signo de Umbrella. Chequen la calidad, amigos. La verdad es que se ve genial. Todos los accesorios que trae la versión deluxe se ven sumamente padres. Vean el cambio de cara, las manos que trae la versión normal. Sinceramente es una figura que vale mucho la pena, amigo. Adquiéranla, se ve genial. Los que tengan la oportunidad de comprarla, cómprenla. Ya saben dónde la pueden adquirir. Cualquier cosa, cualquier información que necesiten al respecto de cuánto vale, dónde la pueden comprar, ya saben que la pueden comprar en PNG Toys. Se las podemos traer sin ningún problema. Y nos vemos, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video. No se les olvide compartir, suscribir y regalarnos un like. Adiós. Increíble.